En la calle privada Guanacaste de la colonia San José Terán, el drenaje no se da abasto. Este ya colapsó. Doña Marta Castañón es quien se ha visto más afectada, ya que el tubo donde tenía conectado su sistema se rompió misteriosamente, lo que le ha ocasionado problemas con dos de sus vecinos más cercanos. Asegura que ya solicitó el apoyo de las autoridades competentes. Con el ingeniero René León lo mandé, lo llevé al oficio, estuvimos dando de vueltas. Vino el ingeniero Jorge Gamboa 3 veces queriéndose conectar y la mujer esa no lo dejó. Sino que hagan una ampliación, quiere la mujer. ¿Sí? Que se haga una ampliación. Que no me voy a conectar ahí. Pero todo ha sido inútil. ¿Qué quiere? Que se ponga yo mi tubo en medio de la calle. ¿Sí? Y ahí está la olla, pues, ¿no? Donde me voy a conectar. El mapa me dijo que ellos lo van a hacer porque yo estoy pagando, tengo contrato, ¿sí? Estoy pagando agua y alcantarillado. Cuenta que desde hace casi 6 meses ha buscado el apoyo de los ingenieros del sistema municipal de agua potable y alcantarillado para que le den solución a su problema sin tener resultados. Entonces me dijo el mapa que ellos lo van a arreglar. Pero así estoy, mire, desde mayo, ¿sí? Y estoy llegando allá, llega, sí, es que lo estamos viendo. Y que yo pedí para hablar con el ingeniero, hasta ahorita nunca me han dado una cita. ¿En el mapa? Sí, con el ingeniero René León. Incluso dice que los problemas con sus vecinos ya han trascendido. Pero es que mire, hay un vecino que ya me fue a decir de cosas, ¿sí? Entonces yo quiero ver, pues, no sé, qué se va a hacer. ¿Qué le dijo este vecino? Que por qué no agarraba yo mi cisterna y lo hacía yo fosa. Le dije, ¿cómo vos te crees si yo estoy pagando alcantarillado? Aunque el drenaje les perjudique o beneficie a todos por igual. Dice, no, dice, es que mande usted pues que ya lo arreglen, que venga el mapa a arreglarlo. Dice, ¿sí? Pero que ponga el drenaje, que sea a mitad pues de la calle, que sea, dice, no, para que todo no. También ellos dicen, no, también nosotros nos vamos a conectar. Agobiada por esta situación, la señora Marta pide el apoyo de quienes pueden dar solución a este drenaje que representa un foco de infección para quienes viven cerca. Pues sí me afecta bastante porque a veces cuando me empieza a decir de ese día el señor, yo soy, mire, diabética, entonces yo también me puse un poco mal. Yo pido favor, ¿sí?, que me ayuden. Y si lo escucha el ingeniero René León, pues que mande su gente que me lo vengan a arreglar. ¿Sí? Por favor, yo pido ayuda. Que me ayuden, por favor, ¿sí?, a arreglar este drenaje porque también está feo y a mí también yo no quiero que esté así. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.